¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer la receta de un salmorejo andaluz cordobés. Por supuesto que la receta del salmorejo siempre es vegana, lo que pasa que es una receta que quería compartiros, pues porque este verano pasado, 2020, la he estado comiendo muchísimo. Es una receta que tiene casi los mismos ingredientes del gazpacho, no son igual exactamente, solamente que lleva pan. Hay recetas de salmorejo que no llevan pan, pero esta que yo voy a enseñaros a vosotros lleva pan porque a mí me encanta así. Así que espero que os guste mucho este vídeo y al final del vídeo os diré qué emoticono quiero que me pongáis abajo en los comentarios si os ha gustado el vídeo. Bueno, pues para hacer esta receta española tan deliciosa que comemos muchísimo en verano, es una receta muy parecida a otra que tengo que se llama gazpacho, que es una sopa de tomate que tomamos aquí en mi país. Entonces os dejo abajo en la descripción la receta de gazpacho tradicional andaluz con tomate y también otras versiones que hice con sandía, con fresas y con lechuga. Así que para este salmorejo os dejo abajo en la cajita todos los ingredientes. Y ahora vamos a comenzar con la receta. Así que de los ingredientes que os dejo en la descripción voy a echar dentro de la batidora todo menos la manzana, porque la manzana la voy a utilizar para decorar al final y podéis utilizar en vez de la manzana pues lo que más os guste, mango o cebolla frita. Se suele utilizar o manzana o cebolla frita con un chorrioncito de aceite. Así que echo el kilo de tomates, lo primero, en una batidora de vaso. También lo podéis hacer con una batidora de mano. Y lo que sí voy a hacer es primero de todo batir solo los tomates junto con el ajo y también podéis agregar en este punto el vinagre. Y ya voy a licuar esta sopa de tomate y lo último que voy a agregar va a ser la sal y ya por último el aceite de oliva para que se emulsione con esta cremita, porque tiene que quedar como una crema de verduras, no tiene que quedar como el gazpacho que es líquido, tiene que quedar más espeso. Y una vez que tenéis el vinagre, el tomate y el ajo, lo voy a procesar todo junto y luego el espesor se lo va a dar el aceite y por supuesto el pan. Ya tengo la salsa de tomate, así que lo que voy a hacer va a ser agregar el pan, que son 200 gramos. En este caso es una barra entera, no os asustéis si veis que decís, es una barra entera, pues es 200 gramos, porque bueno, es así la receta. Os la recomiendo así, es la receta de mi madre, la que llevo comiendo toda la vida, y la verdad que el salmorejo le sale muy rico. Así que os recomiendo que lo hagáis exactamente con estas cantidades. Si veis que al principio la batidora no puede con los tomates, pues porque son muy duros o lo que sea, le podéis poner un cuarto de vaso de agua. Y ya está. No le pongáis mucha más agua porque esta receta no tiene que quedar aguada. Así que agregáis los 200 gramos de pan y procesamos con el pan. Así que ya tenemos el tomate, el vinagre, el ajo y el pan. Le voy a echar la media cucharada sopera grande de sal de Himalaya rosa y ya por último, aparte de la sal, le voy a poner el aceite de oliva. Lo voy a poner poquito a poco, primero le voy a poner la mitad y luego la otra mitad porque quiero que emulsione. Bueno, pues ya tengo aquí el salmorejo y lo voy a decorar con unas láminas de manzana. Le podéis poner la fruta que queráis, siempre le pongo manzana. Y recordad que es muy importante que el aceite de oliva sea extra virgen. Si no lo tenéis extra virgen, es que no se parece en nada al sabor. Utilizar estas cantidades y me decís, está buenísimo. Con otro tipo de aceite como el de girasol, el de colza o otro tipo de aceite como el de coco, no tiene nada que ver. Tenéis que hacerlo con aceite de oliva. Si no, es que no está bueno, directamente no está bueno. Lo podéis servir en vasitos o en un bowl, como yo.
es muy importante que lo sirváis muy frío. Yo este ahora me lo voy a llevar al frigo en cuanto apague la cámara, porque me encanta frío, y lo voy a decorar con un poquito de manzanita. Pero vamos, con lo que os guste. Y bueno, deliciosa receta, súper refrescante, os dura dentro de un tarrito de vidrio como este, que yo lo voy a guardar en un tarrito como este de vidrio, pues por lo menos os dura 4 o 5 días en el frigorífico. Bueno, una forma de presentación también puede ser con estos picos de pan que se utilizan mucho aquí en España, en los bares o en casa para hacerte los aperitivos o para comer vuestros embutidos veganos, siempre veganos. Por ejemplo, el jamón, que os dejo abajo en la descripción mi receta de jamón york y de queso en lonchas. Así que es muy típico comer el salmorejo con este tipo de pan. Salmorejo. Si te ha gustado esta receta de salmorejo tan rica y tan fácil de hacer, te pido que abajo en los comentarios me dejes tomates. Me dejas uno o todos los tomates que tú quieras. Cuantos más tomates me dejes, pues más voy a saber que te ha encantado esta receta. Así que pues haré recetas de este estilo. Te recuerdo que si todavía no lo has hecho, te puedes suscribir en el botón rojo que dice suscribirse, y si no lo encuentras, lo tienes en el enlace que hay en mi primer comentario a este vídeo, y también lo tienes en la cajita abajo de información. Así que nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Acompañadme activando las notificaciones de la campanita después de suscribiros al canal, y si ya estáis suscritos al canal, le dais a la campanita que hay al lado del suscribirse, donde pone suscrito, ya una vez que le has dado el botón rojo, y de esa manera os van a llegar todas las notificaciones, si se lo indicáis así, para que YouTube os avise cuando yo subo un nuevo vídeo, que ya sabéis que subo vídeos todas las semanas. Y bueno, pues espero que de verdad os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Bye!